Bueno, pues segunda jornada del invernal aquí en Motorland, en este caso ya con las pruebas de running, patinaje, también la de BTT que hace ya un ratito que ha salido y por supuesto handbike que se va a disputar esta tarde. Estamos con un grupo de patinadores de Huesca. Señores, señoras, buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si es la primera, segunda, cuarta, la octava vez que venís, cuéntanos. Bueno, hay un poquito de todo, porque en mi caso es la cuarta vez que vengo, pero hay gente que es la segunda vez, la tercera, y hay gente como Lucía, Manolo o Pepa, que es la primera vez que vienen y muy contentos de estar aquí. Es un circuito que nunca puedes patinar en un sitio así, entonces es una experiencia súper interesante, el asfalto está genial, que nos abran solo para nosotros, es estupendo. Y bueno, y además vienes, hay mucho ambiente de otros clubs de toda España y es muy interesante para nosotros. Bueno, pues nos acompaña el alcalizano Iván Romero, que ayer estuvo participando en la prueba de ciclista del invernal, además la prueba de largo recorrido de 100 kilómetros. Iván, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo fue todo ayer? Bien, muy bien. Acompañó el tiempo y encima pues lo pasamos súper bien, o sea que de cine. Ambiente se veía bastante, ¿no? Había muchísima gente. Sí, yo creo que el que acompañaba el tiempo hizo mucho, sí. Y gente había un montonazo. Bueno, ¿cómo fue la carrera? Porque 100 kilómetros, 20 vueltitas al trazado de Motorland, tiene que ser duro. Se hacen largas, ¿eh? Cuando llevas ya 4 o 5, ostras, ahora que llevo 6, 4. Pero bien, va. Al final van pasando las vueltas, no te vas dando cuenta y cuando eso, ya está, ya, los 100. O sea que, muy bien. Bueno, pues no, estamos ahora mismo con Óscar Pastor, que es profesor del Colegio Inmaculada de Alcañiz. Yo creo que es el grupo más numeroso de los que participan habitualmente en la invernal. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vuestra cita anual, ¿no?, con invernal. Sí, ya se ha convertido no solo en un momento de deporte, ahora ya vamos a comer al colegio, convivencia. Para nosotros es una jornada de convivencia muy importante ya, es un evento ya clásico ya llevamos 5 años. Está consolidado totalmente. Bueno, ¿con cuánta gente vais a participar hoy? Pues este año 80, porque el año pasado tuvimos que nos coincidió con algún viaje y entonces flojó un poquito la cosa, pero de normal estamos entre 100 y 120. Este año pues hay que recuperar un poco y seguro que el año que viene estaremos otra vez.